Nos ponemos de pie para iniciar nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la presencia salvadora de Jesús resucitado que vive entre nosotros nos anime en este tiempo pascual y permanezca con ustedes. Pidamos perdón a Dios de todos nuestros pecados. Tú que al resucitar has renovado todas las cosas, Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a transformar el mundo, Cristo, ten piedad. Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
celebramos nuestra Eucaristía, por la salud de Mario Olmos, por todos los enfermos, por las necesidades de Marcos Alberto Hernández Saavedra, por cada una de sus necesidades, por todas las familias de nuestra comunidad del Pronto Socorro, aquellos que nos ven a través del Internet y el YouTube. Pedimos también por el descanso eterno de nuestros hermanos, José Quesada, Guadalupe Valdés, Tomás Hernández Jiménez, Josefín Bernal Hernández, Mario Alberto Acevedo Bernal, Gerardo Tomás Martínez Garrido, Gerardo Rigoberto Martínez Hernández, Dominga Velázquez, María de la Luz Serrano, María Carmen Castro Jordán, Porfirio Pineda López, Pedro Miguel Zamora Ornelas, Georgina Juana Cruz Islas, las ánimas del purgatorio y el ánima sola. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, escuchemos la palabra del Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y le refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban con fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor lo que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada. Ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Thank you.
permanezcan en mí y en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento y se seca, luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Tomamos asiento, queridos hermanos. Muy buenos días a todos. Siete veces aparece la palabra permanecer en estos tres versículos que hoy escuchamos. Por lo tanto, el Señor nos hace hincapié en permanecer en Él. Lo dice la misma palabra. Nosotros somos esos sarmientos, Él es la vid. Y permanecer en Él no es simplemente, pues aquí estoy, a ver qué pasa, a ver cómo amanece, a ver qué Dios quiere, a ver qué Dios pide. Es un permanecer con el Señor de manera dinámica. Es permanecer con el Señor Jesús, alimentándome de la savia como lo hace el sarmiento, que va a ser su palabra, va a ser su cuerpo, su sangre, su misma palabra y su mismo momento de oración donde Él me da su vida de gracia. Y permanecer en el Señor es permanecer en esta vida de gracia, mis queridos hermanos. Por eso hoy, en este domingo, preguntarnos, ¿yo en verdad permanezco en el Señor Jesús? Es decir, ¿es realmente la palabra de Dios y su Eucaristía mi verdadero alimento para yo seguir adelante? ¿O nada más permanezco con el Señor los domingos porque es el día que voy a misa? ¿Porque es el día que me acuerdo de Dios nada más? Hoy, más bien ayer, que iniciábamos un nuevo mes, ojalá que, y lo vamos a hacer a través de nuestras redes sociales, nos podamos unir todos los días con el Señor a través de nuestro Santo Rosario. ¿Se acuerdan cuando éramos pequeños y nos llevaban a la iglesia a ofrecer flores a María? Y qué divertido era, bueno, yo lo digo por mi parte, ¿verdad? El formarnos, llevar la flor, el cantar y esperar a que diera la tarde cuando se iba bajando el sol para que decir a mi abuelita, ya nos vamos. En aquellos tiempos mi abuela la que me llevaba a la iglesia. Hoy, pues no podemos hacerlo, pero podemos unirnos de manera espiritual, salud. Podemos hacerlo de manera espiritual, como lo dice el Evangelio, dando vida en cada uno de nosotros. Esos frutos se van a convertir en acciones y obras muy concretas en nuestras vidas. ¿Cómo es tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, con tus compañeros de familia, con tus compañeros de trabajo, los vecinos, aunque a veces no nos llevamos tan bien? Pero ¿cómo es tu relación con ellos? Tampoco es que vayamos abrazándolos a todo mundo, pero sí llevar una cordialidad. Saber que mi alimento es Cristo y Él que me invita a ser paciente con aquel que a lo mejor no me llevo tan bien. Que me invita a ser generoso con aquel que necesita. De esa manera es como estaremos nosotros dando fruto, mis queridos hermanos. ¿Cuántas veces también hemos querido permanecer solos? ¿Cuántas veces no hemos permanecido unidos a la vid que es Cristo? Y creemos que con nuestras fuerzas y como somos superhéroes vamos a poder hacerlo todo, y al final cuando sucumbimos nos damos cuenta que pues realmente no podíamos solos. Y es ahí cuando también hemos descubierto el rostro de Cristo, y aunque no queríamos, Cristo estaba con nosotros.
Permanezcamos pues con el Señor Jesús. Alguno dirá, bueno, si permanezco no tendré problemas. La respuesta es no. En la vida siempre tendremos dificultades y tendremos problemas. Entonces dirá, bueno, pues entonces mejor me voy sin Cristo. Al final de cuentas, con Él o sin Él tendré dificultades. Pero sabemos nosotros como bautizados que aún en esos momentos permanezcaremos con Cristo porque Él nos acompaña, Él nos ayudará a afrontar esas dificultades, Él nos ayudará a seguir adelante en este más de un año de pandemia que hemos llevado. Cuánta gente ha perdido a sus seres queridos, y no es precisamente del COVID, sino de otras enfermedades, y cómo unidos a Cristo hemos podido seguir adelante. A lo mejor otros no unidos a Cristo hasta el día de hoy siguen en su dolor, siguen en su soledad, siguen en su tristeza, siguen en su depresión. Como cristianos sabemos que nuestros seres queridos van a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque han dado fruto. Luego entonces, mis queridos hermanos, permanezcamos en Cristo para crecer en dar fruto. Que cuando a ti y a mí nos llegue el momento de encontrarnos con el Señor, lleguemos con nuestras manos llenas de frutos y que serán acciones concretas de amor, de misericordia, de generosidad, y entonces participemos de esa gloria de Dios. Estaremos ahí no de una manera tampoco estática, será un encuentro con Cristo de manera dinámica, con nuestros queridos familiares que se nos han adelantado, con los santos. Pues hoy, vayámonos pues, mis queridos hermanos, siendo conscientes, como lo dice la palabra, que sin Él nada podemos hacer. Y no porque seamos esclavos de su amor o de su misericordia, simple y sencillamente porque descubrimos que es en Él donde tenemos esa savia que nos da vida. Es permaneciendo en Él donde tendremos la fortaleza para seguir adelante en las dificultades. Porque permaneciendo en Él disfrutaremos de los éxitos y de los aciertos que la vida nos va poniendo. Que María Santísima pues siga intercediendo por nosotros, no permita que nos salgamos del sarmiento, no permita que simplemente seamos unidos a la vid los domingos, sino todos los días de nuestra vida de aquí en adelante. Que así sea. Les pregunto, mis queridos hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Tomemos asiento, ofrezcamos a Dios nuestros dones. Orden, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: José, Guadalupe, Tomasa, Josefín, Mario, Gerardo, Tomás, Gerardo, Rigoberto, Dominga, María de la Luz, María del Carmen, Porfirio, Pedro, Georgina, las ánimas del purgatorio, el ánima sola y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos ahora al Padre con la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos deseamos todos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Recuerde, quien esté preparado para recibir la comunión, quédese de pie en su lugar, nosotros vamos, si no, tome asiento. Aleluya.
Hacemos nuestra comunión espiritual, digan conmigo, Señor Jesús, yo quisiera recibirte con la misma pureza e intención con que la Virgen María te recibió. Ven a mi corazón de manera espiritual y poder disfrutar de tu bendición. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Dos avisos, recuerden que ya estamos en el mes de mayo, durante todos estos días, todo el mes, a las 8 de la noche, se estará subiendo el video del rosario para que todos podamos participar en familia en nuestra oración. De mañana en 8 es día 10 de mayo. Vamos a poner una misa especialmente para las mamás, ya sea vivas o difuntas, a la 1 de la tarde. Entonces, quienes estén vivas y estén por aquí, ¿verdad?, puedan venir. Y si no, el próximo domingo tendremos aquí unos papelitos para anotar los nombres de nuestras mamás que ya están gozando de la gloria de Dios y poder celebrar esa Eucaristía en el nombre de ellas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. A vivir con gozo lo que aquí hemos celebrado, podemos irnos en paz. Un abrazo a cada uno de ustedes, síganse cuidando, por favor. Dígnate, Señor, bendecir estos restos mortales, así como han participado ya de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, participen también de la resurrección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bonito domingo para todos.